sepa, luego de varios días de no hacer cosas tan interesantes en Valencia, estamos ya de regreso a haciendo vlogs porque hoy tengo un fin de semana libre, así que decidí explorar la región del sur, un poquito más al sur de Valencia, un lugar que se llama Denia, y luego entonces Javea y Xàtiva o Játiva. Así que hoy estaremos en Denia, explorando un poco sobre esta ciudad, esta pequeña ciudad, pequeñita, y luego entonces estaré yendo a Javea, mañana entonces a Xàtiva, y entonces el sábado y el domingo estaré explorando un poco de Javea, que supuestamente tiene las mejores playas de España, una de las mejores playas de España. Así que vamos a ver, acompáñame a explorar esta pequeña ciudad de Denia, y luego durante este próximo fin de semana, esta área de un poquito el sur de Valencia. Así que vamos a ver qué encontramos. Bueno, entonces para llegar aquí tuve que crear un carro, y entonces pues tuve la suerte de que pues lo que pedí fue un Fiat, y me dieron un upgrade a un Audi, así que yo creo que estamos en victoria. Así que vamos muy bien montados por las carreteras de España. Vamos a ver. Comer bien rico aquí en Denia, ahora vamos de camino a explorar un poco más la ciudad. Creo que va a subir el castillo que está aquí en Denia, luego caminar un poquito más por la marina, y hay una área para ver el Mont Goh, que es una montaña aquí que está bien alta, bien chévere, que está bien cerca de la playa, se ve bien curioso. A ver si puedo ver un poco más de fotos y me puedo acercar un poco más, pero en verdad es un lugar que se ve bien interesante. Así que vamos a ver qué más vemos aquí en Denia. Bueno, ya subí al tope aquí del castillo de Denia y la vista me la hace espectacular, con el Mont Goh aquí es bien sorprendente. Obviamente la foto no captura la inmensidad de esta montaña, de este bloque de piedra gigantesco, y atrás se ven todas las montañas también, entonces la vista espectacular a la playa y a la marina aquí en Denia es muy bonito. Así que si estás por Denia o tienes planificado visitar esta área, un lugar, una ciudad muy pequeña obviamente, no es Valencia para nada, pero tiene sus cositas y verdad una vista muy buena aquí en este castillo. No hay muchas cosas que ver aquí adentro, pero sí, en verdad es un lugar bonito y la vista es espectacular. Así que vamos a ver qué seguimos viendo.
mirador cerca, ¿verdad?, de Denia. Ahora bajé la montaña. Ahora estoy en un pueblito también que está bien cerca de Denia, que se llama Javea. Y entonces voy a ver un poco hacia el centro, ver qué ofrece, aquí la playa, el puerto, la marina. Y entonces voy al área donde voy a estar, ¿verdad?, que también es Javea, pero un poquito más al sur, en el Airbnb. Así que vamos a ver un poquito sobre Javea. Bueno, ya comí aquí en Javea, vi un poquitito del centro, quizás pueda que venga otro día lo que estoy aquí, pero entonces ahora voy camino al Airbnb, para entonces ya está el tranquilo, así que vamos a ver qué nos espera allá, en un poquito más al sur, donde estoy ahora mismo, pero sigue siendo Javea, así que vamos a ver.